Buenas tardes. Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes y que ya se hayan conectado. Es un placer enorme el estar con ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y usted? Pues acá un poco con calor. No sé por qué. ¿Será que va a llover? Puede ser, está cambiante el tiempo. ¿Verdad que está caliente? Sí. Pensé que era, dije yo, me agarró prematuramente la andropausia, dice que le agarran a los hombres, ¿verdad? Pero no. No, ese es el tiempo. El tiempo, ¿verdad? Es cierto. Sí, porque de repente es un poco como calientito el tiempo del mes de julio. Dicen que es uno de los tiempos más calurosos. Bueno, por lo menos eso es lo que decía. Celina, qué gusto verle, Celina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Aquí hablando del Gracias. calor. Bastante. Sí, ¿verdad que está haciendo bastante calor? Sí, bastante. Sí, eso estaba viendo yo que está con bastante calor. Con Concepción estábamos hablando que hay bastante. ¿Y a los demás qué les habrá pasado? ¿Les han hecho a ustedes un grupo de chat, verdad? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Póngales ahí, ya voy a decirle se le ha olvidado a la colega agregarme, pero le voy a decir, póngales ahí. Les está esperando una sorpresa, algo, póngales ahí, ¿verdad? Los colegas que ya se están agregando, van a asustar. ¿Verdad? Ya están todos. Normita ya está también llegando. Yo pensé que solo yo tenía calor, Normita. Buenas noches. Buenas noches, Ana Claudia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Norma? Aquí, salcochándome con este calor. Sí, Vengo yo. acalorada porque vengo llegando, pero está horrible. ¿Verdad que el tráfico está un poco así fuerte? Bastante fuerte está. Yo venía en tráfico y estaba horrible. Me he tardado 2 horas y media en algo que tendría que haberme tardado 40 minutos, pero quizás por ser lunes. Igual yo salí a las 4:15 y me he tardado más de 2 horas en llegar. Sí, está horrible. Yo porque fui a comprar unas cosas, porque mañana tenemos una capacitación con un call center grandote, uno de los call centers más grandes de acá del país, pero no pensé que fuera tanta la expresión de volumen de vehículos que hay. Yo digo que decimos que está mal la economía, pero todos tienen vehículos. Es cierto. Sí, dicen que no hay plata, pero veo a toda la gente comprando. Son Bueno, gastos. solo a mí no me mandan remesa, fíjense. O sea, yo creo que a todos, yo siempre he dicho, A mí yo solo, tampoco. a usted tampoco no le envían, A ¿vale? mí Entonces, tampoco. porque yo todos los veo que están haciendo cola para remesa y yo digo, pues a mí no me mandan remesa. Qué chévere. Pues sí, no, de verdad que. Y mire que la cantidad que está viendo de lo que les manda el promedio que están mandando.
oscila ahí entre 350 y 450 dólares. Wow. Y por, sí, por eso es que de repente la gente dice ganar el mínimo. Aventarme un poquito la, el tiempo de, del, del tráfico y más el gasto y toda la cuestión, a veces prefieren que no. Hoy sí ya estamos todos. Mire, hoy sí ya, ya la mayor parte está. Qué gusto el saludarles, qué gusto el verles algunos, ¿verdad? El verles algunos. Recuerden siempre que es muy grato el que ustedes puedan conectar su cámara, además de que INSAFOR nos, nos solicita como parte del requisito del curso el que usted tenga encendida su cámara. Sé que algunos en este caso vienen con el tráfico, pero no importa, ¿verdad? Nos gustaría ver cómo está el tráfico. Van a ser nuestros reporteros de tráfico, ¿verdad? Se vienen el tráfico y vamos a tener acá. Ya tenemos a Nelson, Rosalena, a Gabriela, a Heidi, a Norma, Ana Claudia, Concepción y a Celina. Qué bueno el poder tenerles acá. Y qué bueno, ¿verdad? Algunos me están... Estamos hablando del calor, ¿verdad? Mientras los demás se conectaban. El calor, el calor, el calor. También tenemos a la licenciada Flor Sánchez. Tenía, licenciada Flor Sánchez, los colegas tenían algunas dudas con respecto a la plataforma. No sé si habrán podido despejar el problemita. Creo que como estar en otro grupo también. ¿A usted no le parece, Marvin, que ya trabajamos ahí en la plataforma? Pues lo que pasa es que como está quedando grabado, imagínense que yo digo, sí me aparece, pero me aparece mal, te van a quedar mal ustedes. Entonces. Le iba a preguntar, ¿verdad que las conferencias no están grabadas? ¿Cómo no? Ahí están en la plataforma, ya están subidas. No vi ninguna, quiero ver si ahora veo. Están también en el canal de YouTube de Inglés Corporativo, también están. Ok, voy a ver. Vea ahora, porque yo en este momento las estoy viendo acá, déjame ver si se las puedo. Vamos a ver. Ahí veo que ya las colgaron. Ah, vamos a ver. Dígame, porque si no, serán plataformas diferentes. No, mentira. Inglés Corporativo es muy serio en eso. No, ahí las vi yo, las dos que ya las habían colgado. Es que yo la semana pasada fue que la busqué. Vamos a ver. Sí, yo ahora la busqué y sí aparece. Se aparecen, ¿verdad? Concepción. No aparecía. Sí. Y aparecen así ustedes, así con todo su esplendor en las cámaras, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, sí, fíjense, aquí está. Hoy bien. Están, ¿verdad? Sí. Igual el laboratorio ya lo elaboré y mencionaban de que no estaba, que nadie había trabajado en la plataforma. Ajá. Me mandaron ¿Y usted ya lo elaboró, pero... Concepción, sí? Sí, sí, ya lo elaboré. Yo también. Nos sacamos buena nota. Exacto. Yo también ya lo hice. ¿También? Sí. Y fuimos por el 10, ¿verdad? Por lo menos. Así es. Sí. Es que ahora estábamos con un grupo, me tocó un grupo inusual, ¿verdad? Y es raro que alguien con hábito le toque a uno, ¿verdad? En este caso en una asignatura, pero en el área de maestría estaba alguien con hábito. Y normalmente la presencialidad a veces a las personas les pone un poco mal. Y que queden, que la encuentro copiando. No ya va a qué hacer. Si mandarla al purgatorio, si... Pero como ya Ratzinger dijo que no había purgatorio, no ya va a qué hacer, ¿verdad? Y me dice, ay, hijo, ya me encontraste copiando, o sea... Yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Imagínense. Ay, qué pena. Sí, la verdad, yo no sentí, fíjese que era en el papel higiénico, estaba en un lugar ahí, entonces yo dije, ay, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Pero bueno, hoy sí, ya tenemos a Nelson, Alba, ahí suplicarle siempre en la mayor posibilidad de encender sus cámaras, porque nos audita en este caso siempre
el INSAFOR, y para ustedes también es importante. Recuerden permanecer siempre los 60 minutos dentro de la clase. Nosotros estaremos siempre 60 minutos, ya llevan más o menos más de 10 acá con nosotros, y estamos platicando siempre de algunas cosas. Ahora vamos a ver un tema muy, muy interesante, un tema equipos de alto rendimiento, ¿verdad? ¿Cómo se transforma ese proceso? ¿Cómo se construye? Trataremos de, por favor, le pido que si hay elementos, palabras que de repente no se entiendan, usted tenga toda la libertad de interrumpirme, ¿verdad? Y decirme, Marvin, venga, explíqueme este término. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que en determinado momento es? Porque eso nos permite de repente tener claridad. Si de repente no entendemos algún término, a mí me pasa cuando yo estoy escuchando a alguien y no entiendo un término, yo soy el que levanta la mano, ¿verdad? Cuando es presencial. Y cuando es también en virtualidad, pues yo siempre me atrevo a preguntar. Hay que atreverse, ¿verdad? Hay que atreverse. La vida es de atrevidos, ¿verdad? La vida es de atrevidos, ¿verdad? A mí me encanta ser atrevido en las cosas buenas, ¿verdad? Me encanta ser atrevido porque el atrevido, en este caso, pues alcanza cosas que otros no lo llegan. Algunos dicen, ¿y por qué no alcanzaste esa oferta? Es que me dio, no sé, me dio pena, ¿verdad? Entonces, los atrevidos, y de eso vamos a hablar ahora. Suplicarle a los colegas que todavía están ahí, sé que algunos van en el tráfico, sé que algunos van en avión, en helicóptero, en cualquier, no importa, ¿verdad? Pero si pueden conectar su cámara, pues va a ser muy agradable tenerles acá. Recordarles nuestra dinámica y nuestra agenda va a ser siempre la misma. Vamos a hablar, su servidor comparte una conferencia con ustedes, desarrollamos nuestros objetivos, nuestras metas, la competencia que queremos lograr, y luego de eso, pues hacemos un refuerzo participativo para construir conocimiento y aprovechamos pasando lista, ¿verdad? Yo paso lista normalmente porque si me interesa, de repente, y es norma también de INSAFOR, el poder, junto con inglés corporativo, el poder pasar lista, porque es determinante el poder estar. Déjenme entonces compartir con ustedes la conferencia de esta tarde-noche, bueno, afuera, acá se siente un poquito rico con el aire, pero afuera estaba un poco así calientito, ¿verdad? Así como que a usted lo meten en uno de esos que hacen el pan francés. Yo le comentaba a un extranjero cómo hacen el pan francés y ya no quería comer el pan francés, ¿verdad? Ya no lo quería comer. Le comentaba cómo era el proceso literal, ¿verdad? Del que amasa, ¿verdad? Todo el proceso ahí, ¿verdad? Entonces, algunas ya le vi el rostro, sé que ya conocen, ¿verdad? Cómo hacen el pan francés y es el que van a comer ahora en la noche, ¿verdad? Eso es lo que más... El colega ya no quería, yo le digo, ¿cómo no? Si tenés buenos los anticuerpos, no hay problema, le decía yo. Entonces, no hay inconveniente. Déjenme compartir con ustedes ahora una conferencia sumamente importante, porque esta es una competencia que se solicita normalmente en toda entrevista de trabajo, se solicita en todo proceso de desarrollo, el desarrollo de los equipos, ¿verdad? Desarrollo de los equipos. Es un tema determinante en las relaciones interpersonales, el desarrollo de los equipos. Es no solamente necesario, es vital, ¿verdad? Y por eso vamos a conocer cuál es el desarrollo de los equipos a través de ciertos elementos muy puntuales. Los vamos a describir para que al final nuestra competencia será identificar esos elementos. Es decir, esos elementos componen el desarrollo de los equipos. Indudablemente tendremos que evaluar que el desarrollo de los equipos es un proceso sistemático. Eso no lo podemos negar. Tendremos que entender que es un proceso sistémico. Cuando digo que es sistemático es porque es paso a paso. Y cuando digo que es un proceso sistémico es porque en determinado momento... cualquier elemento que se coloque debe de afectar positiva o negativamente. Por ejemplo, el que todos tengamos el mismo objetivo es un elemento sistémico.
si lo quito y tenemos en este caso diferentes objetivos, nos afecta negativamente. Lo mismo que al colocarlo, nos afecta positivamente. Por eso es sistémico. Sistémico significa afectación. Entonces, si es un proceso sistémico, está compuesto de elementos que le afectan, ya sea que los quite o que los coloque. Entonces, proceso sistémico es una afectación. Proceso sistemático es que va paso a paso el desarrollo de los equipos. Y eso se refiere a que el proceso debe de mejorar las habilidades, las competencias, las dinámicas, debe de visualizarse siempre dentro de un entorno de trabajo claramente en forma conjunta, pero no solo de forma conjunta, sino de forma directa. Y cuando hablamos de forma directa, indudablemente estamos hablando que el objetivo principal del desarrollo de los objetivos es optimizar el rendimiento. Pero ¿optimizar el rendimiento para qué? ¿Optimizar el rendimiento del equipo para qué? Para promover la colaboración efectiva. ¿Se recuerda que hablábamos eso de la efectividad? La efectividad nos hace llegar a tiempo, llegar a la meta, ser precisos. Y por supuesto, cuando optimizamos el rendimiento del equipo, nos hace promover no solo que seamos efectivos, sino que nos hace fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Y antes de abocarme a estas características, quiero que usted piense un poco. Algunas de las problemáticas que tenemos en este momento, administrativamente, operativamente, estratégicamente, en todo el esplendor, es porque tenemos problemas con las relaciones interpersonales. Es decir, usted va desde lo que es el vulgo, es decir, de lo que dicen las personas, hasta la parte técnica. ¿Y cómo es eso de lo que dicen las personas? Va desde lo absurdo hasta lo que es lo técnico. Usted escuchará frases como: no puedo trabajar con ella o con él. ¿Por qué? Es que me cae mal. Las sangres han chocado. Eso es lo que ocupa el vulgo. ¿Usted ha escuchado eso? Es que hemos chocado. No sé si yo únicamente he escuchado eso. Yo siempre percibo que dicen, no, es que, ¿y por qué te cae mal? ¿Y por qué no? Pues, no, es que es, tiene algo. Va desde esa parte hasta la parte técnica. Es que no me entiende lo que yo le transmito. La parte técnica significa que no tienen un mismo lenguaje. Las relaciones interpersonales, cuando optimizamos el rendimiento del equipo, nos hace fortalecerlas. Es decir, la parte de conversación, la parte de observación. No sé si usted ha visto que hay equipos de trabajo que a veces ni siquiera necesitan comunicarse con el habla, sino comunicarse únicamente con la vista para poder desarrollar algunas cosas. O cuando hay presencia de alguien, únicamente con el lenguaje corporal es suficiente para que ellos puedan entender un proceso. A eso se refiere cuando se está diciendo que necesitamos un rendimiento óptimo. Es decir, va a haber una colaboración efectiva, todos vamos a unirnos para llegar a la meta, pero también vamos a fortalecer esas relaciones interpersonales que tan necesarias son. Por ejemplo, uno de los problemas de las relaciones interpersonales del trabajo en equipo, ya la vamos a ver, es que la gente tiene un problema de ego. Quiere ser yo. Y eso es un problema serio. Es un problema serio porque probablemente es de autoestima, probablemente es porque no se le escuchó, probablemente es porque no tiene desarrollado muy bien, probablemente es porque es una negación de aceptación en un equipo. Hay diversas razones, pero hay que cuidar mucho, en el caso de nosotros cuando desarrollamos equipos y como líderes, hay que cuidar mucho nuestro ego. El ego es aquel elemento que tenemos sobre lo que nosotros pensamos, sobre el hecho de lo que nosotros queremos que los demás de repente no solo visualicen, sino que también se establezca. Diría Peter Senge que es un proceso ciertamente de percepción, pero también conductual, es decir, se va a notar también en nuestras conductas. En ese hecho, en ese contexto, existen ciertas características y algunas características del desarrollo de equipo. ¿Cómo podemos desarrollar? Lo primero, hay que formar los equipos.
y eso cuesta. Formar un equipo significa que hay que reunir a los individuos, hay que reunir a las personas y hay que reunirlas de una manera clara, precisa, con habilidades complementarias, y se forman equipos que deben estar ajustados a los objetivos que requerimos en una organización. Se lo decía aquel día a una empresa que capacitamos en el área de ventas. ¿Cómo se le ocurre a usted colocar a alguien de ventas si la persona no tiene, en este caso, las habilidades complementarias para lo mismo? No tiene conocimiento, probablemente no tiene la descripción. Son habilidades que deben estar dentro del proceso de esa formación. Es decir, ¿cómo escojo yo a una persona? No solo lo voy a escoger porque me caiga bien, no solo lo voy a escoger porque tenga una buena presencia de acuerdo a mi óptica, no solo lo voy a escoger porque se ve que no es problemático, ¿verdad? Y se ve que no me va a llevar la contraria. Eso es uno de los criterios que uno encuentra cuando hace un sondeo. ¿Por qué no cogió a él? Él es que no es una persona problemática. Sí, pero no le aporta nada al equipo. Todo le dice que sí a usted. Y eso es un inconveniente. Es decir, que alguien le diga sí a usted a todo, también no es muy bueno. Tenemos que tener algunos espejos. Tampoco necesitamos también a un demonio de Tasmania, ¿verdad? Que ande revoloteando completamente ahí, sino alguien que tenga un equilibrio. Entonces, cuando nos referimos a esa formación de equipos, es que se reúnen a los individuos con habilidades complementarias. ¿Qué es una habilidad complementaria? La habilidad complementaria es aquella elementos que nos puedan proporcionar un mayor entrelazar a la gente, es decir, se pueden comunicar, es decir, que se ajusten a los objetivos y requerimientos de lo que quiere una organización. No podemos poner a una persona que de repente no quiere estar ahí, tiene que querer estar ahí. Normalmente se comete ese error, no se convence primero a la persona, hay que convencer a la persona de que debe de formar un equipo. El problema es que los queremos convencer cuando ya están en los equipos. Dice, ahí se va a convencer. Y ese es un problema, porque es un riesgo muy alto. Porque la persona puede, en este caso, hacer inferencias y puede generar un mal ambiente. Y eso en determinado momento usted no se puede dar el lujo. Si usted coloca una manzana podrida, va a tener un problema, en este caso, con todo el equipo. Esto implica que debemos de saber a quiénes vamos a colocar. ¿Por qué? Porque vamos a asignar roles. Cuando hacemos formación de equipos, asignamos roles. ¿Cómo es posible que usted le asigne un rol a alguien que de repente en el área de ventas no quiere hablar? Si para las ventas hay que hablar. Tiene que asignarle un rol de acuerdo a sus habilidades técnicas, a sus habilidades personales, profesionales. Tiene que asignarle ese rol. Y por supuesto tiene que asignarle responsabilidades claras. ¿Y cuáles podrían ser estas? Pues, por ejemplo, que va a haber un cierre siempre, que tiene que presentar un informe, que de repente va a tener ciertas características, su conducta, ¿verdad? Que de repente se va a querer que tenga una hora específica para mandar un reporte. Es decir, van a haber normas y metas compartidas que las tendremos que construir o las tendremos que hacer en forma conjunta. Esa es la formación de equipos. Asignamos roles con ciertas habilidades a las personas. Es increíble como alguien de repente le dice, ¿y qué te pusieron a hacer? Pues me pusieron a hacer venta, no había nada más que hacer. ¡Wow! ¿O qué estás haciendo? Pues me pusieron acá de asistente porque no había otra cosa que hacer. Es delicado porque de repente una equivocación puede matar completamente todo un proceso. El segundo elemento es el establecimiento de una visión y metas claras. Yo siempre les he dicho a las personas que están conmigo en las partes formativas que cuando nos referimos a la parte de la visión, es cómo nos autodefinimos nosotros. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. El establecimiento de una visión y las metas claras tiene que ver primero con la autodefinición, que es la misión, y luego la visión, que es cómo nos vamos a ver en el futuro. Pero primero, antes de vernos en el futuro, tenemos que autodefinirnos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? Yo no sé si usted se ha preguntado cuál es el propósito suyo de estar ahí. ¿O solo le importa la hora? Tenemos gente que solo le importa la hora. El mañana no importa. Hay que gastarse hoy la plata.
mañana, no importa. O gente que de repente no sabe, está ahí pasando únicamente la tormenta. Entonces, para tener un establecimiento de visión con V, hay que, antes de eso, hay que autodefinirnos, que esa es la misión. ¿Cómo me autodefino? De acuerdo a eso es que yo voy a ver cómo me veo en una empresa. Las empresas, en todo caso, son necesarias, son vitales que puedan entenderse qué es lo que buscan. Yo sé lo que INSAFOR, Inglés Corporativo, busca, porque he entendido cuál es la visión, pero porque ellos tienen una misión muy clara. Se han autodefinido y sé cuál es la meta que se persigue. Es decir, se establece ese proyecto en cierto tiempo, esa visión que se va a tener en forma común. No hay peor cosa que usted y yo pensemos diferentes, pero que no podamos unirnos y que tengamos un mismo sueño. No, lo que quiero yo únicamente es vender y ver cómo me mantengo. Y usted es el gerente y usted quiere no solamente vender, sino aumentar, en este caso, la cartera de clientes. Entonces, hay que establecer correctamente, en forma conjunta, cómo nos queremos ver en el futuro. Esto ayuda enormemente. Es decir, nos ayuda a alinear. Entonces, llama usted a la gente, le dice, mira, fíjate que lo que estás haciendo no responde a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos honestidad. O sea, sí es importante la cantidad de pintura que has vendido, sí es importante lo que has hecho en este caso, pero es antiético porque en todo lo que es el inventario del cliente se lo has colocado, no lo va a poder vender, se le va a arruinar el producto y solo lo va a comprar una vez. Entonces, nuestra visión, ¿verdad? Con V, nuestra visión es vernos en el futuro en forma permanente con este cliente. Entonces, unimos ahí y compartimos con ellos cuál es el propósito de tener una relación o cuál es el enfoque que vamos a tener con los clientes, el cliente interno, el cliente externo. Siempre cuando me ponen a entrevistar personas y me contratan para eso, siempre le pregunto yo, ¿por qué usted quiere trabajar con esta empresa? Y me dicen, es porque quiero hacer carrera. Ah, pero el hacer carrera significa tener la misma visión. Significa que la empresa necesita gente que tenga rapidez en sus horarios. ¿Está dispuesto usted sobre eso? Y entonces ahí es donde se da el choque. En la entrevista dicen, yo doy hasta el día domingo, pero cuando ya está contratado, no quiere ni llegar el viernes, ¿verdad? En la tarde. Y eso usted lo sabe muy bien. Y nos van a hacer venir el sábado hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Y más si es capacitación. Entonces, eso hay que establecer con la gente. Hay que vendérselo. Alguien me decía, ¿esa palabra está mal? No. Es que la venta es que lo adquiera. Y luego le asesoramos cómo usarlo. Si la empresa crece, crecemos nosotros. Si la empresa va hacia abajo, la empresa en este caso va a prescindir de nuestros servicios. El establecimiento de una visión y metas claras nos hace en este caso que tengamos unión y que tengamos los resultados deseados. Por supuesto también que tengamos una comunicación efectiva. La mirábamos aquel día, que es una comunicación efectiva, que llegue el mensaje. No hay peor cosa que usted como coordinador, como jefe, como supervisor o que su jefe haya dado una instrucción y a usted no llegue. Es decir, hay que promover que sea una comunicación abierta, clara, que haya frecuencia entre los miembros del equipo y que ellos puedan comunicarse. Uno de los problemas grandes es que tenemos temor casi siempre de hablar con nuestro jefe. No sé si a usted le pasó, ¿verdad? A mí me pasó mucho tiempo cuando yo tenía un jefe que de repente era difícil, era una jefa, ¿verdad? Y no tenía una comunicación efectiva. Y tenía mucho reserva de hablarle porque siempre estaba de mal humor, ¿verdad? En este momento era una puertorriqueña y luego me dijo, ¿por qué esperas hasta que yo te hable? Es que no sé si usted está de buenas maneras para poderle hablar. Y le daba risa a ella después que habíamos platicado y logramos tener una comunicación efectiva. Es decir, una comunicación que me pueda decir, está fallando esto, sugiero esto.
La gente puede sugerir, al final seremos nosotros como gerentes, como supervisores, como coordinadores quienes vamos a decidir. Esas son las relaciones interpersonales. Es que el problema no está en que la gente opine. Es que, por ejemplo, la gente puede opinar de usted A, B, C, D, E, F. Quien le conoce a usted sabe que usted solo se mantiene entre la A y la B. Entonces, cuando hay una comunicación efectiva, no es inconveniente eso. Es todo lo contrario. Es completamente improcedente. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a apuntar es que se desarrollen habilidades y competencias. Es decir, que esas competencias de las personas, la habilidad es algo que se hace todos los días. La competencia es la unión entre una habilidad y una experticia. Es decir, alguien que es experto en algo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una cajera que en este caso tiene una habilidad de contar el dinero. Pero hay otra cajera que además de esa habilidad puede detectar billetes falsos en cualquier denominación. Entonces ya no es una, en este caso, una simple habilidad, sino que se está convirtiendo en una destreza. Entonces la habilidad, si la suma a una destreza, forma una competencia. Sí, usted me dirá, en este caso, el hacer, sí, pero la conformación de la misma, en su estructura clara, la escuela nueva dice que para que haya una competencia, usted primero debe hacer algo, ¿verdad? Se necesitan alrededor de 5,000 horas, ¿verdad? Para poder ser experto en algo. 5,000 horas, ¿verdad? Haga usted el cuento, más o menos son... ¿qué? Cinco años para poder ser experto en algo. Es decir, que solo hagamos eso. Que estemos haciendo esto, que estemos haciendo esto, que estemos haciendo esto. Yo recuerdo que una de las... Yo tenía un departamento donde habían 40 personas bajo mi tutela. Yo era un chico, estaba muy jovencito. Ni siquiera había sacado mi título como licenciado. Pero recuerdo que una de las... cosas que me encantaba que había dentro del equipo es que habían personas con habilidades, con experticias y con competencias. ¿Y eso cómo es, Marvin? Pues es sencillo. Había gente que era muy hábil, ¿verdad?, en hacer algunas cosas metódicas. Había otras personas que se especializaban en algo claramente y le decían, no, es que vos sos muy bueno en esto, hace esto, una experticia. Y habían personas que se encargaban de visualizar las dos cosas. Tenían la competencia innata. Por eso cuando a usted le necesiten, usted lo que debería de tener en su ADN no son solo habilidades. Debería de tener competencias. Porque la competencia es la unión de algo que hace todos los días con algo que es especializado. Y eso va a fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. Porque si usted, en este caso, es un supervisor, usted debería de saber hacer las cosas antes de dar la instrucción. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Hay muchas personas que dan instrucciones, pero no lo saben hacer. Nunca han estado en el lugar. Entonces, el fomento de la colaboración y el trabajo en equipo es decirle, oye, ven acá, siéntate conmigo, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Esto tienes que hacerlo 40 veces. Y esto tiene que, en este caso, fijarte en estas particularidades. Cuando unes esto, entonces ya vas a estar dentro del proceso en donde vas a estar colaborando y trabajando para el equipo. Es decir, va a mover un intercambio de ideas, va a haber una construcción sólida donde las personas van a poder fomentar la confianza, el respeto mutuo, hay que tener respeto. Se debe respetar no solo las canas, se debe respetar también, en este caso, el ímpetu de los muchachos, ¿verdad? Siempre hay que canalizarlos. Hay algunos que no se dejan, ¿verdad? Pero hay algunos que quieren, en este caso, escuchar. A los que quieren escuchar, hay que canalizarlos. Hay que darles el reconocimiento. Hay gente que muchas veces, y usted no me dejará mentir, no quieren aumento de salarios. Quieren reconocimiento y del trabajo que se hace. Quiere que realmente sea expuesto que posee la habilidad. Y debería, en este caso, reconocérsele que este es un proceso no de un día, no de 2 semanas, sino que es un proceso
realmente que ha formado diferentes experiencias y se ha juntado. El reconocimiento es importante. Y que celebremos los logros. El peor problema que tenemos es que no celebramos logros, sino todo lo contrario. Queremos, en este caso, que las personas salgan mal. Qué bueno que no logró la meta. Qué bueno. Y ve el corazón oscuro que a veces tenemos, ¿verdad? Que no, nos alegramos. Ay, qué bueno. Por lo menos yo no alcancé la meta, pero tampoco lo alcanzó él. Yo tenía una persona así en mi equipo de trabajo y le dije, oye, si no cambias, no puedes estar con nosotros. Porque aquí todos celebramos. Celebramos todos. O sea, si uno pierde, pues perdemos todos. Y si uno gana, pues ganamos todos. Es que se debe de reconocer quien tiene esa habilidad y se debe promover para que pase la parte de experto. Y cuando ya se logran las dos cosas, en la competencia es importante. ¿Sabe por qué? De repente ponen tantos elementos porque la gente quiere, la gente que está contratando no diferencia lo que es una habilidad de una destreza o lo que es una competencia. Una persona comprometida es una persona que está, cuando alguien está comprometido, es una persona que trabaja bajo presión. Es una persona que no tiene horario. Es una persona que no tiene que usted estarla supervisando para que haga, en este caso, lo que se le ha delegado y mucho más. Una persona comprometida es aquella persona que no solamente suma, sino que proyecta mucho más de lo que se le ha dado. Entonces, no debería de pedírsele eso, se debería de pedir compromiso. El compromiso es aquel elemento que se ha transformado en una competencia en donde nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser está directamente. Yo recuerdo cuando entré a un organismo internacional y estaba tan acostumbrado a saber mi hora de entrada, mi hora de salida. Y yo pregunté ingenuamente, ¿verdad? Siendo muy, muy incauto, le digo, ¿a qué horas entramos acá? Entramos a las 7, ¿y a qué hora salimos? No hay hora de salida. Y era cierto, ¿verdad? No hay hora de salida. No sé si a usted le pasa, que a veces nos ponen hora de salida, pero no hay hora de salida. Entonces, hay que evaluar las situaciones periódicamente y hay que tener una mejora continua. Las evaluaciones son una mala palabra muchas veces en la cultura latinoamericana. No nos gusta que nos evalúen, porque probablemente no hemos hecho el trabajo de acuerdo a la óptica. ¡Ojo! El evaluador no está calificado para podernos a nosotros supervisar, que también eso pasa. Y va a decir, esto está mal hecho, pero ¿cómo se atreve a decirlo si jamás lo ha hecho? ¿Verdad? Y eso es un problema. La evaluación tiene que hacerlo un perito, alguien que sepa sobre el área y proporcionar una mejora continua. Yo le voy a dar, en este caso, un pequeño consejo que en este momento está necesitando nuestro país. Nuestro país está acomodando a personas que están obteniendo empleo, pero se están acomodando y no se están esforzando por tener una mejora continua. ¿Sabe qué es una mejora continua? Lo que usted está haciendo en este momento. Ver un contexto mucho más amplio. Alguien puede decir, ya tengo 30 años, ¿para qué voy a adquirir un nuevo conocimiento? Pues le va a servir. Entre mayor sea la mejora continua que usted tiene, es menor el esfuerzo que va a desarrollar y le van a pagar mucho más. Entre menos sea la mejora, ¿y qué es una mejora continua? Son aquellos planes donde yo hago correcciones y, en este caso, elaboro planes para que ya no se vuelvan a dar, sino todo lo contrario. Uno pueda tener una proyección. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, usted me dice, en empresa, si yo aprendo inglés, no me van a subir el salario. Ok, entonces su mejora continua debería de ser es que probablemente en esa empresa está trabajando demasiado y necesita usted competencias diferentes a las que ya tiene, sumarlas a esa para que usted pueda tener una ventana y una puerta diferente. Eso es una mejora continua. Porque le voy a decir una verdad y una ley de la vida. Hay tres oportunidades que siempre nos llegarán en la vida. Hay una oportunidad a edades tempranas, ¿verdad? Salen los empleos como agua, usted no me dejará mentir. Salen muchos empleos, ¿verdad? Cuando están en las etapas de los 20, ¿verdad? Y salen muchos. La segunda oportunidad es cuando ya estamos en una edad promedio, entre 28 y 40 años,
Pero después de esas, siempre hay una tercera oportunidad. Y eso lo dice John Maxwell. En este caso hay un proceso de que ellos han estudiado durante 5 años, ¿verdad? Y vieron cómo algunas personas en 5 años cambiaron sus expectativas cuando usted cambia su mejora continua. Si cambia su manera de hablar, cuando alguien le escuche a usted, le gustará sentarse a la par suya. Yo conozco a varias personas que tienen como parte de su equipo a personas que se expresan muy bien, y no por las habilidades técnicas, sino porque las personas son portavoces de ellos. Y les soy bien honesto, en el área de ventas, en el área de relaciones públicas, en el área de producción. Es decir, la mejora continua le va a permitir a usted desarrollarse, ampliar, sistematizar, generar oportunidades. Entonces, diría en este caso Steve Jobs, 3 cosas que nunca debemos olvidar. Cuando dejemos de aprender, ese día el que perdamos nuestro empleo estará más cerca. Primera cosa, cuando dejamos de aprender. Segunda cosa, cuando yo diga no puedo hacerlo, es cuando más cerca estoy de poder entrar en una depresión de negación, ¿verdad? De algo que yo no puedo hacer. Cuando digo, alguien dice, no, es que estoy muy grande para hacer esto. Yo digo, ¿cómo es posible? No es así. No es así. El cerebro del ser humano es como el cuerpo. Si usted no lo utiliza, no hace ejercicio, se acomoda. Pero si usted, por ejemplo, el ejercicio que están dando ahorita para evitar el Alzheimer a la gente mayor de 70 años, 75, 80 años, es que memorice. Usted dice, ¿cómo va a estar memorizando a alguien? Pues les están diciendo eso para que su mente esté en continuo uso. Lo mismo para nosotros, ¿verdad? ¿Quiere aminorar usted el esfuerzo físico? Aumente sus competencias de mejora continua. Aumenten aquellas competencias que parecen, sabe que el hombre y la mujer somos personas de retos. Salga de su zona de confort, porque la zona de confort lo que le trae es más trabajo. La zona de confort le va a establecer que durante 30 años y durante toda su vida va a estar en ese mismo lugar. Pero si usted va aprendiendo competencias diferentes, las puertas se abren. No se van a abrir si en usted no ven un cambio. El mismo jefe que tanto daño le hace a usted, esa persona le va a abrir una puerta. Porque a él le conviene recomendar gente capaz, con habilidades, con experticias y sobre todo con competencias. El desarrollo de los equipos pasa por ese proceso sistemático, paso a paso, y sistémico, elementos que son necesarios porque afecta positivamente o negativamente. Qué gusto el poder saludarles, la mayor parte de los que están conectados, y qué bueno el poder verles acá. Un privilegio siempre el poder estar con ustedes. Y pues agradecerles siempre el poder estar. Y me gustaría, no sé si me permiten en este caso el poder escucharles en su retroalimentación, con qué se quedan, qué cosas podrían ser importantes el rescatar de todo esto, porque al final las relaciones interpersonales nos deben de impulsar. Es como las personas, si usted tiene a la par una persona que no le impulsa, es una persona que no debería estar a la par suya. Si una persona le está diciendo, tú no sirves, ¿cómo vas a crecer? No, tú naciste para maceta, quédate ahí. Esa gente no debe estar para uno. Es una persona que le diga, vamos, tú puedes, no importa. Es decir, cuando más hay una negación, usted se debería de alegrar. Porque significa que la negación es el principio de la afirmación. Es decir, es un principio elemental, ¿verdad? Que si alguien, en este caso, está diciendo que no puede, es porque veo que usted sí puede. Y eso es así. Celina Lizet Arriaza, ¿con qué se queda? Pues bastante interesante la capacitación. La verdad es que todos los puntos han sido muy buenos, pero igual siempre me gusta recalcar a veces
como los conceptos, ¿verdad? Y que uno tiene que tener primero claros para de ahí partir, por ejemplo, lo del proceso sistémico y el proceso sistemático. Entonces, tenerlos claros para igual así uno actualizarse en esta parte, ¿verdad? Y de eso también tomar ejemplo y así poder hacerlo con el equipo de trabajo. Claro. Y tiene razón Celina, ¿verdad? Por ejemplo, nadie puede ser novio si no es amigo. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Son novios sin ser amigos, ¿verdad? Han obviado ese proceso sistemático, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Me retracto, ¿verdad? Me retracto. No fue un buen ejemplo, ¿verdad? No fue un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, es decir, el proceso que me estoy acordando ahorita, algunas cosas que uno ve en la calle, ¿verdad? Sin ser amigos, ya son más allá, ¿verdad? O cosas que de repente, lo que dice Selina es cierto, debe ir paso a paso. Si no vamos paso a paso, corremos el riesgo de que de repente haya algo que nos falte. Por ejemplo, la forma de ver. La observación es tan clara. Yo le tengo mucha reserva a las mujeres porque las mujeres tienen una mejor óptica que nosotros los hombres. Son más detallistas, observan con mayor precisión, ¿verdad? De repente yo he estado a veces en reuniones que han sido de semana a semana. Esta semana pasada estábamos con una colega a la par y estábamos en una reunión y me hizo una observación, me dijo, ¿ya te fijaste que fulano de tal repitió camisa? Yo me quedé viendo y yo dije yo, ¿y qué camisa es la que andaba la semana pasada? O sea, que yo no, o sea, honestamente esa habilidad y esa experticia. No, pero no todas somos así. No. O sea, que no mucho la. Y estaba hablando en este caso del gerente general de la empresa. Yo dije yo, ¿cómo sabe? Porque la camisa, o sea, yo dije, pero si la camisa es blanca, ¿cómo sabe que ha repetido? No, como no, yo, usted me ve ahora, ando con una camisa diferente, con un centro diferente, pero normalmente yo ando vestido de negro siempre. Y la gente dice, pobrecito, no tiene una camisa diferente que se cambie. Y uno compra las 7 camisas para los 7 pantalones y los 7... Estilo Albert Einstein. Exactamente. Entonces, han de decir, por ahí, te regalen una camisa nueva, ¿verdad? El pobre fulano, ¿verdad? Para que se cambie, ¿verdad? Entonces, pero tiene razón, Celina. Es un proceso sistemático. Hay que llevar las cosas paso a paso. No vuele mientras no camine, ¿verdad? Tiene que llevarlo despacio. Es como si está haciendo ejercicio, ¿verdad? Un amigo mío me dijo, oh, voy a empezar a hacer ejercicio. Y empezó... Ahí tiene, en este caso, un problema lumbar, ¿verdad? O sea, tenía como 6 meses de no correr y ahí anda, ¿verdad? Con lo peor de lo peor, caminando. Ana Claudia, ¿con qué se queda Ana Claudia? Mire, fíjese que me reta el punto 4 que decía del desarrollo de las habilidades individuales. Y les voy a decir por qué. Porque lo vivo con... Nosotros somos un equipo de ventas, vemos la parte español-inglés. Y vendemos un producto que se coloca en unos vehículos de transporte y lo hacemos para la parte de Estados Unidos, México. Pero en mi empresa, bueno, yo trabajo en un call center, pero usted sabe que la mecánica es, aquí está la información, aquí están los cursos online, hacelo. Y si uno quiere indagar más la información, ellos... Mire, contratan gente especialista en lingüística para decirle a uno cómo hablar con la gente, y más cuando se está hablando en inglés, porque atendemos los dos idiomas. Pero ¿qué pasa? Hay una parte del producto en la que tenemos que generar una reunión así con el cliente. No lo veo, sino que le proyecto la pantalla de mi computadora y le explico cómo funciona el sistema. Mi visión, la mía, personal es, porque yo ya entendí que nuestro cliente es gente que trabaja, gente que ha logrado reunir dinero, logró hacerse de una empresa, pero ellos no saben, no han estudiado nada de administración. Y estas herramientas, estos equipos, le visibilizan las cosas intangibles. Entonces, mi meta es, yo quiero que compre todo el paquete completo, cámara y todo, pero él tiene que entender cómo funciona. Y por eso hago, esa reunión se llama hacer un demo, una demostración. Mire, hemos tenido más de un año con la mayoría de mis compañeros, un pánico de hacer un demo horroroso. Y ni siquiera vemos al cliente, pero hablamos con ellos. Pero el problema del pánico es por el desconocimiento del producto. ¿Qué pasó? A consecuencia de eso hubo daños colaterales. Ahora, si no se hacen una reunión semanal de eso, es parte de nuestras métricas de venta. Y si usted no hace esa reunión,
una que sea la semana, no le pagan su completo, la parte de su comisión. Entonces, a mí, yo me molesté porque a mi jefe yo le decía meses atrás, hey, usted es el manager. Yo se lo decía en reunión, en las reuniones virtuales que teníamos. Yo creo que usted debe reunirse con ellos, pero vamos a ayudarlos, que sí lo podemos hacer, ofrecimos ayuda. No, y de repente tiraron la atarraya, como decimos, y nos afectaron a todos. Entonces, yo lo que veo que hay gente que ellos tienen problemas de voluntad propia. Ellos tienen sus issues, como decimos en inglés, ¿verdad? Y ellos no quieren colaborar. De hecho, aunque nos paguen y es obligación hacerlo, yo lo hago porque a mí me gusta. A mí me encanta que el cliente entienda qué es lo que está comprando. Las mismas personas no lo hacen y pierden dinero. Entonces, es un reto, siento yo, porque aunque usted quiera dar lo mejor, aunque tenga las herramientas, y como usted específicamente dijo, aunque haya una persona, un líder, pero si la persona no sabe ni siquiera cómo hacer los procesos, una organización se va a ver bastante afectada. Entonces, para mí, me retó y no sé, ahí me quedo pensando, ¿verdad? Que a veces hay personas que aunque tengan todos los recursos, está todo un sistema, por así decirlo. Y siguiendo las palabras que dijo la compañera, ellos no se involucran en el sistema, no hacen pasos sistemáticos. Entonces, ahí yo siento que ya es cuestión personal. Pero usted no puede prescindir de esos miembros del equipo. Entonces, entre todos los empujamos, pero nos afecta. Ese era con lo que me quedé dando vuelta. No, está bien. Me parece bien que y eso es parte de la vida. Pero eso es importante. Si se quedó acá y se quedó dando vuelta, ese es aprendizaje. Excelente, sí. Ana Claudia. Muy gentil. Gracias por compartir. Gracias. Norma Patricia, un elemento con el que se queda. A mí me llamó la atención mucho lo de cómo poder desarrollar los equipos, porque prácticamente como que lo he estado viviendo, como decimos, en carne propia, ¿verdad? Que a veces tenemos jefaturas que desconocen todo el área de trabajo y bueno, y miran esto y coordinen esto y bueno, y al final quien debería de coordinar y delegar no lo hace, ¿verdad? Entonces, que es bien importante pues este aspecto, ¿verdad? De conocer al equipo, de saber quién es bueno para una cosa, quién es bueno para otra, y ver las personas, las competencias que tiene cada quien, ¿verdad? Porque si nosotros no descubrimos esas habilidades, esas situaciones en las personas, lamentablemente no vamos a llegar a la meta, no vamos a cumplir la visión que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos una visión, pero muchas veces está ahí, pero pareciera que va para otro rumbo, ¿verdad? Entonces, creo yo que es bien importante poder desarrollar los equipos. Excelente, muy bien dicho, bien dicho, Norma, muy amable, muy amable. Roselena, ¿con qué se queda? Muy interesante todo. Lo veo así porque, como le decía, trabajo en bodega junto con 4 hombres más. Soy la analista de inventario. Soy la que los pasa regañando porque la documentación no va bien, porque pusieron un código malo. Y es importante, me llamó la atención, el desarrollo de habilidades y competencias, definitivamente. En el área, a uno, tenemos un compañero que le encanta el orden y el aseo. Este niño le limpia y le pone todo nítido, pero el sistema no lo toca, le da miedo. Entonces él de repente, ¿y quién entregó esto? Ah, ya sabemos quién lo entregó y no le hizo salir en el sistema, porque le da miedo. Entonces yo muchas veces les hago énfasis en que no le tengan miedo al sistema. O sea, el sistema es un sistema, no es que de plano toque una tecla que diga borrar y va a borrar todo, ¿no? Pero de lo contrario, no. Entonces, es muy importante ese punto, el saber en qué o para qué cada uno es bueno, ¿verdad?
Nuevamente vuelven a hablar de la comunicación efectiva, ¿verdad? Establecer metas y visiones claras, igual. Acabamos de pasar el inventario, el primer inventario del año, del semestre. Gracias a Dios salimos bien. Nos reunimos, vimos los puntos débiles por los cuales nos hicieron observaciones y fue uno la comunicación. Y hay que meterle y pulirla, porque definitivamente si no nos comunicamos efectivamente, creo que ese va a ser nuestro punto débil. Y toda la vida vamos a estar igual. Podemos hacer todo bien, pero falló la comunicación en algo y ahí se votó todo. Súper cierto, Rosalena. Usted lo ha dicho muy claro. Comunicación es trascendental. Sin comunicación no hay nada. Excelente, Rosalena. Ahí usted dio completamente también el clavo. Muy amable, muy amable. Heidi Eugenia Salguero, ¿con qué se queda? Pues todo lo que ha dicho realmente es totalmente enriquecedor. A mí el desarrollo de los equipos es algo que me apasiona. De hecho, pues cada quien se autoevalúa, ¿verdad? Y se mide, y parte de mi éxito lo mido así en cuántas personas logro que asciendan, ¿verdad? En un periodo de tiempo. Realmente siento que me quedo con lo de la preparación, ¿verdad? Que creo que es esto que estamos haciendo nosotros, como tú decías, ¿verdad? Y que es tan importante porque el conocimiento nos da seguridad para hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto nos da mucha más oportunidad para seguir creciendo, ¿verdad? En mi empresa tenemos un dicho que dice que antigüedad no es sinónimo de idoneidad, ¿verdad? Uno debe mantenerse empleable para su empresa y parte de eso es constante preparación, ¿verdad? Tiene razón, Heidi. Perfecto, igual que Rosalena, muy clara, es decir, la antigüedad debe de ponerse de manifiesto a través del aprendizaje continuo. Excelente, excelente aporte, muy, muy gentil. Gracias. Nelson Edgardo, ¿con qué se queda? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, el tema para mí es súper, súper importante porque, bueno, ya hace en muchos años atrás, pues, ya había tenido una capacitación, lo que era en sí trabajo en equipo. Veo que todo evoluciona, ¿verdad? Ahora hay otras competencias y que hay, es más amplio, según mi criterio. Pero lo que sí me quedaría quizás es con el número uno, con el reconocimiento y celebración de logros. Como equipo, casi es frecuente, pues, de que el equipo que organice, se organizó y alcanzó la meta y con buenos logros, al final, al equipo de trabajo, pues, no lo toman o no lo incluyen, ¿no? Incluso ni se menciona, pues, ¿verdad? No que solamente son las jefaturas las que se llevan su logro y eso como a nivel de, digamos, como a nivel de empleado, o no como que no es bueno, porque como empleado, pues, se siente adherido, pues, con esfuerzo, pues, se hace y se alcanza la meta, se dejan de lado muchas responsabilidades personales por alcanzar las metas, ¿verdad? Y uno se siente satisfecho, pero al final, pues, no se otorga ese reconocimiento que como empleado se obtuvo. Ese es número uno. Y lo otro tal vez sería, la evaluación y mejora continua. En lo personal, pues, tengo bastante tiempo estar en la compañía, que no es recomendable según ya lo que he leído, estudiado, pero igual, la mejora continua, seguirse capacitando, y como lo que decía la compañera, ser antiguo, pues, no quiere decir que sea que ambiguo y que uno se va a quedar solamente desempeñando, desarrollando su rol normal, no, que siempre hay que estar
presto al desarrollo, a la tecnología y poder ser aprendizaje continuo, pues, porque además de eso, pues, en lo personal uno logra la satisfacción de ir creciendo y del punto de vista empresarial, pues ya a ese individuo, digamos, a esa persona ya se le incluye como algo tal vez no imprescindible, pero es muy importante. Entonces, eso para mí no, me quedaría con eso. Piensa. Excelente, excelente, Nelson. Muy amable. Y terminamos con Marina Alvarado. ¿Con qué se queda Marina? ¿Con qué aspecto? ¿Un aspecto con el que se quede? Pues es más que todo las características del desarrollo de equipo. Que cada uno es un complemento para llevar a cabo la mejor versión del desarrollo de equipo, ¿verdad? Pero surgen varias dudas porque a veces es como que se dan la información clara, pero aún así no se logra el objetivo. Por ejemplo, en los grupos que están aquí, aquí nos envían siempre mantener cámaras encendidas, estar a la hora y las reglas están claras, pero no se logra el objetivo. Entonces, ¿cómo hacer ahí para que, no hay como una retroalimentación, ¿verdad? Porque las reglas están claras. ¿Cómo poder complementar eso? Con eso, Miguel. Qué buena pregunta, Marina. Y esa la vamos a responder el día de mañana. ¿Cómo hacer una persuasión muy clara? Se nos fue la hora, ¿verdad? Exacto, qué agradable escucharles a ustedes. me va a matar Marina. Yo sé que va a matar Marina. Va a matar, pero no, qué bueno. Y los demás colegas, qué bueno el saludarles, ¿verdad? Y el verles. Mañana les espero. Por favor, yo sé que corren, hacen un gran sacrificio. Concuerdo con Marina, ¿verdad? Mañana les espero. Un enorme abrazo. Ya vi por ahí las pupusas, por eso que me despido, porque sé que algunos van para pupusas, son mentiras. Entonces, buen provecho. Qué enorme privilegio el estar con ustedes. Mañana les espero. Les prometo algo. Es una clase totalmente diferente, respondiendo también a lo que Marina dice, lo cual es muy cierto. Un abrazo. Feliz noche, ¿verdad? Y que nos veamos mañana, si Dios nos permite la vida. Primero, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.